Bien, vamos a partir de donde estábamos viendo ayer, ¿okay? Del punto que nos quedamos ayer, un ratito. Vamos a terminar esto y luego vamos a ver estos modelitos de causalidad. ¿Está bien? Pero vamos a acabar esto que me parece que es más chévere. O sea, yo soy igual de chévere, pero hay que cerrarlo bien porque no es uno para todo el resto. A ver, bla, bla, bla. Nos quedamos ayer aquí, ¿cierto? Terminamos de ver los efectos fijos y nos metimos a ver los efectos temporales. O sea, quedamos en que si es que queremos también capturar la heterogeneidad o la variabilidad en el tiempo, deberíamos también correr efectos temporales, ¿cierto? Un segundito, voy a aceptar aquí porque está. Ya. Entonces, nosotros habíamos visto ya ayer que para capturar efectos temporales es tan fácil como agregarle las categóricas de los años, ¿cierto? Le agregamos la categórica de los años en las regresiones poniéndole i de factor y el año. ¿Está bien? Ahora, hay otros modelos también adicionales. Vamos a ver los siguientes, ¿ok? El siguiente modelo que vamos a ver es el de efectos aleatorios. ¿Está bien? El modelo de efectos aleatorios es un modelo adicional al modelo de efectos fijos y al modelo de datos agrupados, que también se usa para poder capturar alguna heterogeneidad que no tenga esa correlación, como estábamos viendo, la correlación que tiene en el tiempo y en el espacio. O sea, entre países o entre individuos y en el tiempo de cada uno de ellos, ¿cierto? Cuando los efectos no son tan fáciles de considerar como ese caso, como el efecto de tiempo y unidad y tiempo, entonces a veces también se introduce efectos aleatorios. Usualmente estos efectos aleatorios se usan más bien al momento de calcular o cuando se tienen datos microeconómicos, más que con datos macro. Con datos macro es sí o sí, en verdad. Sí o sí, siempre se usa efectos fijos. ¿Está bien? O sea, incluso no hay que comparar si efectos aleatorios y efectos fijos en modelos macroeconómicos o modelos agregados. No hay necesidad. O sea, siempre se usa efectos fijos y se acabó. Esta discusión de si es aleatorio, agregado o no, es más bien para datos micro. ¿Ok? Entonces, a diferencia de los modelos previos, lo que va a ocurrir en los efectos aleatorios es que vamos a descomponer nuestra perturbación, la perturbación inicial, en dos. Una perturbación alfa y t y epsilon y t. ¿Está bien? Ok. Ahora, a ver, un ratito, voy a seguir aceptando esto acá. Es bastante similar a lo que habíamos visto antes, pero es ligeramente distinto. La idea detrás es al final que los choques que estamos viendo o la heterogeneidad depende tanto del tiempo como de las personas. O sea, de alguna manera, estas características propias surgen de manera aleatoria. No dependen ni del tiempo ni del corte. A ver. No, también va de T, es alfa y T, sí. Entonces, nosotros al momento de estimar esto en los modelitos del Stata, ya no vamos a tener tantas opciones como en el caso del panel con efectos fijos, en donde teníamos reg, xtreg, areg, reghdfe, por ejemplo, lo que vimos ayer, sino que más bien solamente vamos a poder usar xtreg random effects, ¿ok? También podemos nosotros a mano hacer las transformaciones, obtener el estimador between y estimarlo a mano, como lo habíamos hecho en este caso, como estimarlo entre comillas usando la ecuación reg, la regresión. Pero la verdad es que no es muy útil, la verdad es que no se utiliza mucho el estimador de efectos fijos o el estimador de efectos aleatorios. Es más, de nuevo, se usa usualmente en estudios con datos micros y muy específicos, pero muy, muy, muy específicos, usualmente siempre sus efectos fijos. ¿Está bien? Vamos a ver luego el test de Hausmann, que en teoría, y de nuevo, en teoría, decide entre el efecto aleatorio y el efecto fijo, pero cada vez se usa menos. O sea, simplemente no se usa. O sea, si es que ustedes ven algún paper de paneles, no se usa. Porque la teoría pesa más que el test en ese caso. O sea, si la teoría o el modelo nos dice que tiene que haber características propias de cada uno, va a efectos fijos y se acabó.
probablemente sea así. ¿Ok? Hay otros estimadores como el estimador de Between Effects. Uy, solo. ¿Ok? En el caso del estimador de Between Effects, lo que se busca hacer es controlar estos efectos tomando promedios. En este caso deberíamos ser los promedios para cada una de las unidades. En este caso, aquí este T me sobró. Este no debería ser un T, sino debería ser promedio. Es decir, para el estimador between, se toman los promedios de cada una de las unidades. ¿Okay? Tenemos 20 países y tomamos los promedios de cada país para todos sus tiempos. De nuevo, la interpretación es nula. Prácticamente, como, ¿qué podemos interpretar de esto? No mucho. La idea del Between Effects es transformar los datos de paneles a corte transversal, a un solo corte transversal y estimar por mínimos cuadrados ordinarios. Pero de nuevo, la interpretación es bien, es poca, o sea, no se usa. O sea, cuando vean un paper, nunca lo van a ver con, ni con estimador de Between Effects, ni con estimador de efectos aleatorios. ¿Ok? Vamos a correr esto para ver qué obtenemos. Primero cargamos la base y estimamos estos dos. Primero el efecto aleatorio. Ok. Tenemos los datos que ya conocemos. El PWT, el Pentworth Table. Ok. Y luego vamos a tener nuestro estimador por efectos aleatorios. El output, o sea, los resultados son bastante similares a los otros. Un ratito. Ok. De nuevo, la interpretación que le podemos dar a los efectos aleatorios y a los al between, en particular, al between no se le da casi ninguna interpretación. Al efecto aleatorio tampoco. De nuevo, no es muy común usarlo. Lo más común es usar efectos fijos. No solamente en paneles de este tipo, sino incluso en estimaciones más avanzaditas, como por ejemplo los estudios de evento o estas cositas. Siempre se usa efectos fijos y se busca controlar por todo tipo de heterogeneidad a través del los cortes y el tiempo. De nuevo, el enfoque más bien está en los cortes, en el efecto fijo. Un ratito. Ya. Si estimamos ahora nuestro between effects, nuestro efecto between con este corte, vamos a obtener una estimación como es, ¿ok? Justo bastante el resultado del stata te lo dice aquí mismo, dice regression on group means, es decir, vamos a tomar de los 20 países o 30 países que tenemos, 31 países en este caso, me parece 31 o 21, vamos a tomar los promedios de cada uno de ellos a través del tiempo, y eso es lo que vamos a regresionar. Ahora, de nuevo, la interpretación no es muy interesante, no es muy profundo, o sea, no nos vamos a meter en eso, la verdad es que no se usa, o sea, usualmente no se usa ese tipo de estimaciones. ¿Se ven? Veamos ahora esta batería de test que se usan para seleccionar modelos. Primero, la selección del modelo, en teoría, debería ser no solamente la parte de los test, de los estadísticos, sino también bastante de teoría e intuición. Por ejemplo, en los países, si es algo macro, tenemos que ver, ¿habrá alguna heterogeneidad en el tiempo? ¿Habrá una heterogeneidad en el corte? ¿Controlamos o no controlamos? A ver. Así es, Raúl. O sea, en verdad, cuando ustedes revisan, lo más común es usar efectos fijos. Uh-huh. Debido a que estamos controlando por este tipo de efectos. O sea, no solamente en el ámbito del panel de datos simple que estamos viendo, sino también en otros tipos de eventos, como por ejemplo, el diferencias en diferencias. Luego vamos a ver que del diferencias en diferencias es un panel de efectos fijos. Al final es un panel de efectos fijos. Cuando vean event studies, son paneles de eventos fijos. Entonces, la mayoría de estas estimaciones son paneles de eventos fijos. En cambio, los paneles de eventos aleatorios, de random effects, efectos aleatorios, o incluso el between effects es más oscuro, casi no se usan. ¿Ok? Pero igual existen en la teoría. Bien. Entonces, veamos este test de baterías, esta batería de parámetros, o de pruebas que se usan para seleccionar los modelos. ¿Ok? Entonces, en este caso, como verán, vamos a escoger uno contra el otro. Por ejemplo, podemos escoger los efectos fijos, compararlos con los efectos de datos agrupados. Ese es uno. Podemos comparar los efectos aleatorios
con los efectos de datos agrupados con el test de Brosh-Parra. Ese es 2. Esto porque quiero ver heterocesticidad, ¿no? Luego podemos comparar los efectos fijos con los efectos aleatorios. Ahí es el test de Hausmann, el famoso test de Hausmann. Y luego podemos comparar el efecto fijo por individuos con el efecto fijo por el país y por tiempo, es decir, el two-way fixed effects. ¿Está bien? Usando un test F. Vamos a ver, hay un comando especial para eso. Entonces vamos a hacer cada uno de estos tests. ¿Está bien? Bien, primero, efectos fijos versus efectos aleatorios. Como vemos acá, para ver efectos fijos versus efectos, efectos fijos versus datos agregados, recuerden, datos agregados significa reg, las variables, y no se controla por absolutamente nada. Eso es en términos de stat, ojo. Lo único que vamos a ver es el test F al final de la regresión. Veamos un poquito, ¿ya? Vamos a correr con nuestro comando xtreg, el logaritmo natural del PBI, la tasa interna de retorno y el capital humano. ¿Está bien? Ojo, estamos considerando efectos fijos. ¿Ok? Esto es nuestra regresión. ¿Ya? Al final de la regresión, vamos a tener una cosa acá. F-test that all UI igual a 0. ¿Qué significa que todos los UI sean iguales a 0? Significa que estamos comparando que las características propias de cada país son iguales a 0. O sea, que no hay un efecto... ¿Se acuerdan? Aquí está clarísimo, miren. Voy a ponerle el modelo de acá. Que no hay este mu. ¿Ok? Ese mu que está aquí, ojo, este mu que está aquí, es el que está haciendo referencia acá. Por eso es que dice ftest that all ui, en este caso nosotros estamos poniéndole como mu de i, son iguales a 0. En este caso... el p-value nos dice que rechacemos la nula. Entonces estamos rechazando la nula de que esos UDI, todos los UDI son iguales a 0. Es decir, estamos rechazando el modelo de paneles de datos agrupados a favor del modelo de datos con, de modelo con efectos fijos. ¿Está bien? Eso es lo que está ocurriendo. De nuevo, este MUDI de aquí, ese UDI hace referencia al MUDI que nosotros estamos viendo en la ecuación. ¿Está bien? Ojo, bastante ojo con eso. Ahora, regresemos un ratito a la estimación. ¿Qué encontramos aquí? Preferimos efectos fijos versus datos agrupados. Ese es uno. ¿Está bien? Veamos el siguiente. En el siguiente, lo que vamos a hacer es comparar efectos aleatorios versus datos agrupados. Eso es lo segundo que vamos a hacer. ¿Está bien? Para eso, primero estimamos el modelo. Por ejemplo, XTREG, el PBI per cápita logaritmo natural, la tasa interna de retorno, el capital humano con efectos aleatorios. Y luego, inmediatamente después, vamos a usar el comando XT test 0. ¿Está bien? Ojo con ese comando. XTest test 0. ¿Está bien? Si es que no les corre ese comando, tienen que instalarlo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Veamos un poquito lo que está ocurriendo acá. ¿Qué nos dice? Brosh-Pagan, Lagrangian, Multiplier, Test for Random Effects. ¿Ok? Entonces, el output es bien explicativo. Nos dice, el logaritmo natural depende de contrig, num y t. XB, que son las explicativas. U depende de contrig, num. Y E depende de contrinum T, ¿cierto? Entonces estamos estimando un montón de resultados. Estamos estimando la varianza de cada uno de esos. Estamos estimando la desviación estándar. Y estamos testeando, ojo, que la varianza de U sea igual a 0. Con un chi cuadrado. Y poniéndole el p-value. Entonces veamos un ratito esto de aquí. Aceptar, ya. ¿Cuál es la hipótesis nula en este caso? La hipótesis nula considera que la varianza entre el individuo es igual a 0. Si se rechaza la nula, entonces el modelo de efectos aleatorios es más pertinente. De nuevo, ¿qué encontramos aquí? Que el p-value es menor al punto crítico. Por lo tanto, deberíamos rechazar la nula a favor del modelo de efectos aleatorios. Entonces, hasta este punto, el efecto fijo y el efecto aleatorio son mejores, por decirlo así, que los datos agrupados. ¿Está bien? Esa está fácil porque usualmente cualquier modelo es mejor que el dato agrupado.
Bien, pero veamos ahora el siguiente test. En el siguiente test vamos a comparar, ya sabemos que preferimos efectos fijos a agrupados y aleatorios a datos agrupados, ¿ok? Ya sabemos eso. Lo que vamos a hacer ahora es comparar aleatorios versus efectos fijos, ¿está bien? Y para eso vamos a usar el test de Hausmann, ¿está bien? Ojo con esto. ¿Está bien? ¿Todo bien? Ya, chévere. Para ver el test de Hausmann, vamos a correr primero nuestra regresión por efectos fijos, ¿ok? XTReg, logaritmo natural del PIB per cápita, IRR, tasa interna rotatoria y capital humano, FE. Vamos a guardar los resultados. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto que para guardar resultados podemos usar el comando estimate store y luego ponerle un nombre? También podemos usar est store, ¿se acuerdan? Pero en este caso tenemos que usar estimate store. ¿Está bien? Vamos a guardar el resultado. Y vamos a hacer lo mismo, pero para la regresión de efectos aleatorios. XTReg, logaritmo natural de PIB per cápita, IRR, HC, random effects, etc. Y ahora, dado que hemos guardado los dos resultados, podemos usar el test de Hausmann de esta manera. Hausmann, FE, RE. ¿Está bien? Hausmann significa el test de Hausmann. Y lo que vamos a ponerle después son los resultados almacenados de los modelos que hemos usado. Primero el de efectos fijos, de esta manera. Y luego el de efectos aleatorios, de esta manera. ¿Está bien? Ojo que si acá le pongo modelo 1 y acá le pongo modelo 2, tendría que ponerle acá modelo 1 y modelo 2. ¿Está bien? Ojo con eso. En este caso estoy poniendo FE solamente para que, solo como un nombre, pero no necesariamente es el único nombre que pueden ponerlo ustedes. Ojo con eso. ¿Ven? ¿Qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que va a hacer el estimador? Miren, van a comparar el beta del efecto fijo con el beta del efecto aleatorio, ¿ok? Para todas las variables explicativas. En este caso, IRR y HC. ¿Está bien? Se va a calcular la diferencia entre ambos, y se va a calcular, ojo, ¿qué significa esto? La raíz cuadrada, el square root, SQRT significa square root, la raíz cuadrada de la diagonal de la diferencia entre las dos matrices de las varianzas, es decir, el error estándar. Y eso es lo que se va a poner acá. Ahora, con esto, con todo este insumo, se va a construir un estimador como el que vemos acá. Un estimador sándwich. Beta menos beta prima, beta menos beta. Es un sándwich, ¿cierto? Y aquí vamos a poner, ojo que aquí está como traspuesta porque lo está tomando como esto, como una matriz, ojo. O sea, aquí sería beta menos beta traspuesta, sería estos dos elementos del vector, pero traspuestos. Y luego, la diferencia entre las matrices de varianza covarianza de cada uno de estos, a la inversa. Y ese va a ser el estadístico que vamos a obtener. Y ese se va a distribuir como un chi cuadrado con 2 grados de libertad. Ese 2 de aquí proviene del número de variables explicativas que usamos. Como hay dos variables explicativas, hay 2 grados de libertad. ¿Está bien? Obtenemos 29 y se calcula el p-value. En este caso, el p-value es menor al punto crítico. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? Veamos. Hipótesis nula igual a diferencias en coeficientes not systematic. Si rechazamos que las diferencias no son sistemáticas, entonces encontramos que las diferencias sí son sistemáticas. ¿Está bien? Vamos a aceptar aquí. ¿Está bien? Si las diferencias son sistemáticas, de nuevo, no, sistemática significa que siguen un orden, ¿cierto? Entonces, si las diferencias siguen cierto orden, significa que estas diferencias van a ser controladas por los efectos fijos. Bien, heterogeneidades en el corte o heterogeneidades en el tiempo. Por ahí va la intuición detrás de eso. Es decir, cuando rechazamos la nula, como en este caso, rechazamos la nula, nos quedamos con el modelo de efectos fijos. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho ahorita? Primero,
Efectos fijos versus datos agrupados, nos quedamos con efectos fijos. Aleatorios versus agrupados, nos quedamos con aleatorios. Aleatorios versus fijos, nos quedamos con fijos. Pero ahora le podemos seguir comparando más cosas. Por ejemplo, podemos comparar efectos fijos de lo que nosotros habíamos visto el simple con efectos fijos temporales. ¿Okay? Entonces podemos incluso seguir comparando. ¿Okay? ¿Cómo vamos a comparar el efecto fijo temporal? Vamos a ver esto. Para comparar eso, tenemos que estimar nuestro modelo de esta manera. XTREG, el modelo que queremos nosotros, logaritmo natural de PBI per cápita, tasa interna de retorno, capital humano, y le vamos a poner i.year. ¿Se acuerdan que para controlar los efectos del tiempo, le poníamos i.year? ¿Cierto? Y luego le pondríamos efecto fijo. ¿Está bien? Luego lo que vamos a hacer es usar el comando testParm. ¿Ok? TestParm. TestParm significa test parameters. ¿Ok? Vamos a hacer, es parte de la familia de estos test, está por acá, y vamos a evaluar la significancia conjunta de un grupo de parámetros a la vez. En este caso, vamos a evaluar la significancia de year. ¿Qué significa esto? En términos fáciles, a ver, Raúl nos pregunta, ¿qué significa diferencia no sistemática? Ya, ¿se acuerdan que la idea del efecto fijo era que hay características no observables propias de ciertas dimensiones? Por ejemplo, en el efecto fijo normal, las características no observadas o la heterogeneidad no observada depende de las características propias de cada país, ¿cierto? O sea, eso no observado que queremos controlar depende sistemáticamente de cada país. Es decir, es propio del país. También puede ser que sea propio del corte de tiempo. Es decir, para cada corte de años, para cada corte transversal, hay diferencias propias. Entonces, cuando nosotros rechazamos de que no hayan diferencias no sistémicas, es decir, que la heterogeneidad aparezca aleatoriamente en nuestros datos, estamos aceptando que la heterogeneidad o que las diferencias aparecen de manera sistemática. Es decir, por ejemplo, cada país sistemáticamente va a tener sus propias características o cada corte de año sistemáticamente va a tener sus propias características. ¿Por qué se le pone no sistemático? Porque es la idea de contrastar lo aleatorio, que no tiene que ver con nada, con lo sistemático, que tiene que ver con alguna característica. ¿Está bien? Por ejemplo, el tipo de país, la historia, la cultura, etcétera, o el corte de años. Más o menos por ahí va. Entonces, cuando nosotros comparamos TestPan, vamos a estimar esto, ¿está bien? Estimamos el modelo del two-way, FixFX, y le ponemos el TestPan. Bien, lo que está haciendo el TestPan es, luego de estimar, está evaluando conjuntamente si todos estos estimadores son ceros. Todos estos estimadores son iguales a cero, pero de manera conjunta. O sea, no estoy que veo si uno por uno son cero, porque en este caso, por ejemplo, este coeficiente no es significativo, pero este sí. Este no, o este sí, pero ¿qué otro? Este no, por ejemplo, estos dos no. Todos estos no son significativos, pero estos acá sí son significativos. Entonces, no estamos evaluando la significancia individual. Si no estamos evaluando que todos los años sean conjuntamente significativos. ¿Está bien? Eso es distinto. O sea, no es que yo estoy estimando el modelo y me estoy quedando con las que son significativas. Eso no. No se está haciendo eso, sino que se está evaluando conjuntamente. ¿Qué resulta? Que nuestro p-value es menor al punto crítico, es decir, rechazamos la nula. ¿Cuál era la nula en este caso? La nula es que todos estos coeficientes son iguales a cero conjuntamente. Por lo tanto, conjuntamente son significativos y por lo tanto, si comparamos los dos modelos, nos quedamos con el modelo de efectos fijos temporales y efectos fijos por país. O sea, el two-way fix effects. ¿Está bien? Esa es la conclusión. Ah, ya. O sea, la hipótesis contraria aleatorio significa que hay ciertas características que ocurren de manera, entre comillas, aleatoria, entre las unidades que están dentro de los datos. Es por eso que le llaman efectos aleatorios, porque hay efectos alrededor de los datos que lo diferencian de una regresión de corte normal como el mínimo cuadrados ordinarios, pero que esos efectos
no dependen de alguna de las dimensiones de los datos. Por ejemplo, la dimensión del tiempo para ver efectos temporales, o la dimensión de la dimensión de las unidades para ver los efectos de cada una de las personas. ¿Ok? Esa es la idea. Por eso, los efectos aleatorios tampoco es que sean muy, no se puedan interpretar muy fácil. Por eso no se usan mucho. Porque justamente la interpretación es, ok, hay algunos efectos que ocurren aleatoriamente y eso genera una nueva fuente de variabilidad en los datos. Ya, chévere, pero ¿y cómo lo interpretas? O ponme un caso práctico, es como que no se entiende muy bien. Incluso si es que hay efectos aleatorios, probablemente sea más fácil y más interpretativo controlar, por ejemplo, las características propias de cada país. Es decir, su historia, su tamaño, su cultura, etc. O controlar por los efectos del tiempo. Es decir, si ese año hubo una crisis financiera. O si ese año hubo una explosión de un volcán. O una cosa como esa. Entonces es mucho más práctico y mucho más intuitivo la otra situación. Efectivamente, lo de los efectos aleatorios es como que, ya, chévere, pero ¿y qué quiero decir eso? O sea, ¿cómo lo veo? No es tan práctico, ¿no? Por eso, los efectos aleatorios son los que más se usan, y eso es lo que vamos a ver luego ahorita en el diff and diff. ¿Está bien? Ahora, antes que nos gane el tiempo, vamos a hacer un pequeño ejemplo con estos datos. ¿Está bien? Quiero ver si es que está bien la dirección. Denme un segundito. Ya. Ah, creo que no, es que lo tengo en mi vida. Ya. Bien, chicos, entonces, claro, los efectos fijos son los que más se usan, sí, eso es lo que quise decir. Sí, son los que siempre se usan, en verdad. Incluso cuando agrupan datos, les ponen dummies para controlar, por ejemplo, la fuente o el año en que están. Por ejemplo, cuando vean paneles de datos agrupados del ENAO, por ejemplo, o pseudopaneles, estas cosas, los juntan todo, pero le agregan una dummy que indica el tipo de corte de año que es, o la fuente, como para controlar estas cosas. O sea, siempre hay ese tipo de heterogeneidad. ¿Está bien? Incluso cuando tengan países, regiones, barrios, lo que sea, pongan de frente efectos fijos. No hay que pensarla mucho tampoco. Bien, al toque, vamos a hacer un ejemplo con el ENAO. En este caso, vamos a usar el módulo 1. Ojo, vamos a usar varios módulos del ENAO. Vamos a usar del 2010 al 2018 el módulo 1, el módulo 1A y los datos de sumarias. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Características de la vivienda y de la característica del hogar con la base del módulo de sumarias. El módulo de sumarias son estas variables que ya están resumidas a nivel de hogar, ¿cierto? Por ejemplo, el ingreso del hogar, si el hogar está debajo o encima de la línea de pobreza, el total de miembros del hogar, etcétera, etcétera. Hay un montón de variables de ese tipo. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es un panel de regiones. ¿Ok? Vamos a tomar los datos del ENAO. ¿Ok? Y vamos a crear un panel de regiones. Es decir, vamos a obtener estadísticos por cada país, por cada región, a modo de que tengamos un panel nuevo. ¿Está bien? Corremos. Entonces, ya sabemos nosotros, mezclamos módulo 1 con el módulo 1A, usando conglome, estrato, viviendo, hogar, coperso. ¿Ok? Y luego nos vamos a quedar solamente con el jefe de hogar. Por eso es que usamos esto aquí. Luego lo juntamos con conglome, estrato, viviendo, hogar, usando la sumaria. ¿Está bien? Y nos vamos a quedar solo con algunas variables. P207, P208A, P314, son variables de ingreso, edad, género, etc. ¿Okay? El ingreso del hogar promedio, el factor de expansión que lo vamos a necesitar y el UIGEO. ¿Ya? Ahora, cambiamos el género del hogar. Acá está. ¿Ok? Manipulamos nuestros datos y ¿dónde va a estar este cambio de persona a región? Va a estar aquí, ojo. Aquí. Creamos una variable llamada departamento que parta del UIGEO. ¿Se acuerdan que el UIGEO es el código de 6 dígitos, cierto? Nos quedamos hasta 2, creamos el departamento y hacemos un collapse tomando el promedio de todas las variables que consideramos, usando como ponderador el factor de expansión, ¿está bien? Por departamento. Creamos el año
Y aquí hay un comando, creo que ya lo hemos visto nosotros, que es el tempfile. El tempfile crea un archivo temporal, le pongo el nombre que quiero y luego lo guardo. Juntamos todos los módulos, ojo, como estos son archivos temporales, cada vez que yo lo genere, lo tengo que usar. Es como los locals, ¿se acuerdan los locals? Que los locals, cuando se usan, solo se pueden usar dentro de la misma corrida, ¿ok? Eso es lo que va a ocurrir acá. Entonces, declaramos nuestros datos de paneles, vamos a ver aquí, a ver, ratito. A ver, una pregunta de Walter, pero en caso de la prueba de Hausmann nos indican que se prefieren efectos aleatorios a efectos fijos, ¿es válido pensar que hay que controlar? Es que la prueba de Hausmann es una prueba que nadie usa. Lo que tiene que valer ahí es la intuición y la teoría económica. Si tú estás en un panel de datos de países y la prueba de Hausmann te dice que no uses efectos fijos, no importa. Literalmente no importa. Porque ahí sí o sí tienes que poner efectos fijos porque estás en países. Entonces hay heterogeneidad de los países. Incluso si el test de Hausmann te dice lo contrario. De nuevo, el test de Hausmann está más dirigido a modelitos bien específicos microeconómicos. O sea, cuando los datos son, por ejemplo, personas. Ese es el único lugar, literalmente, el único espacio en donde alguien puede ver un panel de datos aleatorios, con efectos aleatorios. Para cualquier unidad agrupada, es mejor usar efectos fijos. Por ejemplo, si tengo datos a nivel de distrito, efecto fijo. Provincia, región, país, continente, efecto fijo. Hasta por manzana yo pondría efectos fijos. Si es que tú tienes datos de Lima y datos de las personas que viven en cada manzana, en cada cuadra, yo pondría un efecto fijo por cuadra, por manzana. Porque tú lo que quieres es controlar todo lo máximo posible. ¿Ok? Así que el test de Hausmann es que ya no se usa mucho, por decirlo así. Sí, de nuevo, intenten, o sea, tienen que ver la parte estadística con la teoría. O sea, la teoría también tiene que usar, por eso es lo que hace, esa es la diferencia entre un estadístico y un economista, ¿no? Que tiene que usar parte de la teoría que estudia los modelos y esas cosas. Sí, entonces, el test de Hausmann, de verdad que yo ni lo uso. O sea, cuando yo he tenido que trabajar con paneles, no se usan, se pone efecto fijo y se acabó. Sí. Y una consulta, para lo que es el test de Hausmann, como tú dices, sí, estamos en una base de datos panel donde tenemos el NAFO panel de diferentes años, y sí, ahí sí puedo ver el efecto aleatorio con respecto, por ejemplo, a la variable de empleo. Puedo usar el test de Hausmann. De nuevo, en ese caso estás hablando de personas, ¿sí o no? Sí. Entonces, ya, ahí sí ya pon efecto, ahí sí puedes hacer tu test de Hausmann. Pero para cualquier unidad agregada, desde la agregación del barrio donde vives, de la cuadra, la manzana, el distrito, la provincia, la región, el país, el continente y el planeta, todos esos agregados van con efectos fijos. De ley. Ajá. No hay forma de que no hayan efectos fijos. Porque siempre va a haber intuición de que tú tienes características propias, incluso a nivel de una cuadra. O sea, Lima es una ciudad desigual, ¿cierto? Entonces, si tú comparas, no sé, la avenida Javier Prado, desde Magdalena, donde comienza hasta la carretera central, cada cuadra de la avenida Javier Prado va a tener características propias, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo la parte que está en San Isidro con la parte que está llegando a carretera central. Van a tener características propias, vinculadas con otras características observables como características socioeconómicas, de la historia, hasta la cultura que hay. Entonces hay un montón de este tipo de cosas que simplemente poniendo una dummy te limpias las manos y se acabó. Ya no tienes ningún problema más. O sea, si pones efectos fijos no te va a poner efecto. Ahora, si es que estás en el caso de la persona, ahí sí puedes pensar en el modelo de datos agrupados o en el modelo de efectos aleatorios. ¿Está bien? Uh-huh. Porque incluso si tú tienes, y ahí también va porque si tú tienes 1,000 personas, 10,000 personas, el efecto fijo sería calcular 10,000 parámetros adicionales, ¿no? Entonces puede ser que eso ya tampoco tenga mucho sentido. O sea, así como hay, como no tiene mucho sentido el efecto aleatorio, probablemente tampoco tenga mucho sentido. Entonces ahí puedes, o sea, hasta puedes estimar un panel agrupado, literal,
literalmente puedes tomarlo todo como un corte. Ahí sí tienes que ver que ahí yo usaría todas las baterías de prueba, ¿no? Si es fijo versus agrupado, aleatorio versus agrupados, o sea, sería un poquito más sistemático. Claro. Pero en el resto de casos, no, efecto fijo. ¿Está bien? Para el resto de casos, a ojos cerrados, así, ojos cerrados, pum, se acabó. Y una pregunta, en la interpretación, no se le deberían explicar. Dime, dime. En la interpretación de efectos aleatorios es, porque claro, es variable el comportamiento. Cuando vemos en ajo desde el 2000, el año base de 2007 hasta ahora, hasta el 2019, nosotros vemos que, si bien es cierto, las personas que han sido encuestadas puede que haya el caso de que haya vuelto a ser encuestada una vez más en el tiempo. Entonces, justo por eso usaría efectos aleatorios, para ver si ha habido un cambio en esa persona. Eso es una de las propiedades en las que me ayudaría lo que es efectos aleatorios. Sí, pero por eso, en ese caso, yo sería más sistemático y lo haría paso a paso, ¿no? Primero, o sea, haría todos los test. Aleatorio versus agrupados, aleatorio versus fijos, aleatorio versus fijos versus aleatorios y así, ¿no? Simplemente ser sistemático y ya me quedaría con lo que me salga. Si me sale aleatorio, ya me quedo aleatorio. Si me sale fijo, ya me quedo fijo. Simplemente siguiendo los pasos. Sí, o sea, lo haría sistemáticamente. José, una pregunta para entender lo que acaba de comentar Mary, ¿el efecto aleatorio a nivel individual correspondería más o menos a una situación en la cual el individuo cambia en el tiempo? O sea, ¿su condición cambia en el tiempo? O sea, en general, lo que tú asumes es que hay una perturbación que es aleatoria, en el sentido que no depende de otras características de los datos. Por ejemplo, el efecto fijo sí depende del país, ¿cierto? Y el efecto temporal del tiempo. Pero el efecto aleatorio es como un error, es como si fuera un término de error adicional. Entonces, le estás agregando, estás intentando controlar la heterogeneidad, porque recuerden que al final, si nosotros comparamos los agrupados versus los fijos y el aleatorio, es porque hay heterogeneidad. ¿Se acuerdan esto? Mira, un ratito. Ahora estamos viendo heterogeneidades, ¿cierto? O sea, que hay como que características propias de los países que jalan la distribución por un lado para el otro. En cambio, aquí por tiempo parece que fuera bastante smooth, bastante suavizado. Entonces, si es que nosotros controlamos por estas cosas de aleatorios o fijos, es porque hay heterogeneidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La heterogeneidad se puede asumir como propia del país, como propia del tiempo, o la heterogeneidad se puede asumir como parcialmente aleatoria, ¿entiendes? Entonces, son esos tres casos. Ahora, el caso que nos comenta la compañera es que ella considera que puede usar efectos aleatorios porque en su muestra de personas, hay personas que no están dentro de todos los años. Entonces puede ser que eso genere una aleatoriedad, en tanto que la salida de las personas se deba a circunstancias aleatorias. Es decir, pero ahí también es complicado, es que ahí depende del tipo de datos. Por ejemplo, si es que yo estoy evaluando, y estoy hablando de evaluaciones, un programa de capacitación de empleo. ¿Ok? Entonces yo quiero tener un panel de personas que están siendo capacitadas. Cuando una persona consigue un trabajo debido a la capacitación, probablemente sale de la muestra. Es decir, dado que consiguió el trabajo, ya no se mantiene al tanto en el programa de capacitación. Ya le da igual. Entonces sale de la muestra. Entonces esa persona sale de la muestra debido a que ha sido capacitada y ha conseguido empleo. Entonces, esta salida de los datos no es aleatoria, sino que depende de las características del evento, del programa evaluado. Ahora, lo que dice la compañera es que probablemente la salida sea aleatoria. Entonces, eso genere una aleatoriedad adicional. De nuevo, eso depende totalmente del tipo de dato, o sea, depende de la situación que ustedes están viendo. Depende de lo que quieren analizar, de lo que quieren evaluar. Es una cuestión ad hoc. O sea, no hay reglas afuera. Hay reglas en el caso de agregados, sí hay reglas, hay efecto fijo. Pero en el caso de datos individuales, de datos microeconómicos, microdatos, ahí sí no hay como que una regla afuera. O sea, deben mejor evaluar, usar todas las pruebas estadísticas, un poco de la intuición que está detrás también, y ver qué tipo de problemas hay. Ahora, también pueden haber otros problemas que sean más importantes, que si pongo o no control o no, por ejemplo, la endogeneidad.
En este caso, en ningún momento hemos hablado de endogeneidad en el panel. Y ese probablemente ese sea el gran problema al final, de que todo sea endógeno, ¿no? ¿Sí? Ahora, vayamos a esta última parte, porque si no nos va a ganar el tiempo, chicos. Ok, ya hemos visto que podemos construir un panel de datos y ustedes tienen la base, estos son los datos del ENAO, ¿sí? Es internet. Pueden construir su panel, su panel de datos y armar algo simpático, por ejemplo, haciendo algunas regresiones con ellas, ¿está bien? Si les interesa los estudios regionales, pues ya tienen una plantilla de cómo obtener estadísticos a nivel de región, ¿está bien? Ahora, vayamos a ver, antes que nos gane el tiempo, estos temas de evaluación de impacto. De nuevo, estos temas de evaluación de impacto dependen un montón, y no se imaginan cuánto, en la parte teórica detrás. Como vamos a ver, la implementación en Stata es bien rápida, es al toque. Pero el gran problema no es el Stata, sino más bien es la teoría que está detrás. ¿Está bien? Vamos a ver algunas cositas. Vamos a ver al toque cómo hacer estos propensities, cómo hacer las diferencias en diferencias, y cómo meternos a estas cosas de las regresiones discontinuas. Un ratito, voy a aceptar esto aquí. Ya está. Ok. ¿Está bien? Entonces vamos a ver esto. ¿Okay? La cosa más moderna es definitivamente los diseños de regresión discontinua. O sea, incluso los programas de Stata están constantemente siendo actualizados en update. No hay mucha evaluación. Y, o sea, no hay modelos o teoría concluida o conclusa, no sé. O sea, final. Por ejemplo, en el caso de las regresiones mínimos cuadrados ordinarios, prácticamente todo ya está dicho, ¿cierto? En el caso de estos modelos más avanzados, ahí hay un montón de discusión nueva. ¿Ok? Ahora, vamos al toque esta idea de causalidad. ¿Ok? La idea de causalidad en la estadística y en la economía es distinta a lo que nosotros estábamos viendo al momento de analizar las regresiones. Porque en esos casos, a nosotros, o mejor dicho, hasta este punto, solo hemos calculado las correlaciones. Si recordamos la matemática, el beta es igual a la covarianza sobre la varianza, ¿cierto? Es igual a la correlación. Beta son correlaciones. Entonces, todo lo que hemos calculado son correlaciones. Ahora, ¿esas correlaciones son causales? No. Correlación no implica causalidad, para nada. Por eso es que cuando hablen de efectos en sus regresiones, intenten hablar de correlaciones. Porque no son efectos, no son causales. Para hablar de causalidad hay que ser un poco más específico. Por ejemplo, evaluar algún evento. Si es que ustedes ven, si es que ustedes de repente chambean en el Ministerio de Educación o en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Inclusión Social, etc. Tienen oficinas que evalúan eventos. Por ejemplo, hacen un piloto de un tipo de programa para educación en zonas alejadas del Perú. Entonces, ahí se evalúa un piloto, se obtienen datos y se obtienen regresiones que buscan ser causales. ¿Está bien? Para eso usan los DIF and DIF, los PCM. Ya PCM casi no se usa. ¿Verdad? No se debería usar los DIF and DIF y las regresiones discontinuas cuando se puede. ¿Está bien? Pero la idea es que el evento que ustedes están evaluando sea creíblemente aleatorio. ¿Está bien? Creíblemente aleatorio. ¿Está bien? Esa es la idea. Esa es la idea detrás. Por ejemplo, un caso puede ser el paper de Angrist 90, en donde se evalúa el efecto de las loterías, o lo que él llama los drafts, las loterías para seleccionar reclutas que van a ir a la guerra de Vietnam. Entonces, la lotería es aleatoria. Ese sería mi evento, y lo que genera es que se seleccione como militar, y el resultado sería que el nivel de ingresos que obtiene en el futuro. ¿Ok? Por ejemplo, ahí hay un evento aleatorio, entonces se evalúa usando un estimador de diferencias en diferencias, pero en ese caso usan una cosita adicional que se llama el estimador de Wald. ¿Está bien? ¿Ok? Entonces, esa es la idea detrás de la endogeneidad, de la causalidad, disculpen, que busquen explotar ese tipo de eventos, esos eventos causales, de manera que tengan estimadores que expresen causalidad. ¿Ok? Ahora, veamos al toque estas tres propuestas. El propensity score matching ya no se usa. O sea, no van a ver ningún paper
que en ningún paper o en journals de estos super top tengan propensity score match. Prácticamente ya está demostrado de que no es un buen método para evaluar causalidad. Pero se sigue usando igual. Por ejemplo, hay tesis, cosas así, se siguen usando. ¿Ok? Pero en los journals más avanzados simplemente no se usa. ¿No está bien? Ojo con eso. Igual, o sea, si ustedes tienen una tesis o una cosa así, úsenlo nomás. No se van a poner en modo premio Nobel, pues no, que no quiero usarlo. O sea, úsenlo nomás. ¿Cuál es el chiste del PCM? Es que en el PCM nosotros vamos a crear un contrafactual, vamos a crearlo, ¿ok? ¿Cuál es la idea detrás de la causalidad? Que yo puedo evaluar a una misma persona. Supongamos que yo recibo un tratamiento y entonces yo evalúo la diferencia entre mi resultado con y sin el evento. Si es que yo obviamente no me puedo desdoblar y existir en dos universos como para ver qué es lo que hubiera pasado si no hubiera recibido el evento, entonces tengo que usar algún método adicional, que son estos, para crear un contrafactual. Es decir, voy a crear el escenario en el que yo no hubiera recibido el tratamiento. ¿Está bien? Entonces, si yo creo ese escenario y comparo los resultados, debería obtener el estimador o el efecto del tratamiento. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, vamos a hacer matching. Vamos a emparejar a partir de un valor de propensión, propensity score. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, esa es la idea. Crear un contrafactual empatando personas. ¿Ok? En fácil, calculamos un probit a partir de las variables que nosotros queremos usar. Un probit que nos diga qué tan probable es esta persona de recibir el tratamiento. Calculamos un probit, ya hemos visto nosotros qué son los probits, ¿cierto? Calculamos la probabilidad de participación y comparamos a las personas que se parecen, ¿ok? De acuerdo a este score. Las comparamos y en teoría deberían ser similares, ¿ok? Podemos usar, por ejemplo, emparejamiento del vecino más cercano, K nearest neighbors, matching. Es decir, si mi score es 0.8, voy a compararlo con las personas que tienen 0.8. O podemos usar emparejamiento por kernels. Un kernel es una función continua que se imputa o que se pone en la estimación para darle un peso a cada una de las personas. ¿Está bien? Vamos a ver nuestro dofile. Vamos a tomar como ejemplo. Este es un ejemplo de datos de PCM. Vamos a cargar. ¿Está bien? Vamos a ver cómo usar estas cosas de acá. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Vamos a tener datos simulados, ¿bien? Veamos nuestra variable. Tenemos nuestra variable de resultado, nuestro Y, y tenemos X1 y X2 como covariables, ¿está bien? Y tenemos T igual a tratamiento, ¿ok? Veamos, si ponemos TAP T, vamos a tener 33% de la muestra como evaluados como tratados. Es decir, por ejemplo, ellos recibieron el bono familiar universal y el 66 no recibió el bono familiar universal, por ejemplo. ¿Está bien? A eso me refiero con tratamiento. Si nosotros hacemos una regresión simple, como la que está acá, ¿okay? ¿Qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular la correlación entre nuestra variable de resultado y nuestras covariables. ¿Está bien? Todas estas son correlaciones. ¿Ok? Pero a mí me va a interesar más bien calcular la diferencia entre las personas similares. ¿Ok? Veamos qué es lo que está ocurriendo aquí. Vamos a bajar un poquito. A ver, Cristian nos pregunta, ¿después de Probit es necesario realizar algún test para verificar que el modelo predice adecuadamente? O sea, nosotros no vamos a hacer un Probit a mano. Ojo, vamos a hacer, por ejemplo, aquí, usamos psmatch2, que es el comando que vamos a ver, y efectivamente la primera estimación es un Probit, esa es la primera estimación, pero la segunda es el resultado final. O sea, no hay una forma, no es machine learning. O sea, en el machine learning, sí, tú deberías optimizar tu probit, ¿no? Cuando tienes un problema de clasificación. Entonces, cuando tienes un problema de clasificación, tú maximizas con una muestra y un grupo de evaluación, maximizas tu algoritmo.
Pero en este caso no hay ese proceso de maximización, no es un problema de clasificación de machine learning. ¿Está bien? El PROVID se hace indirectamente, ni siquiera nosotros vamos a poner PROVID. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer aquí es intentar conseguir personas parecidas. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros hacemos un gráfico de la distribución kernel de las características de las dos personas que vamos a encontrar. Por ejemplo, veamos. La distribución del rojo es la distribución de las personas tratadas. ¿Está bien? Y la distribución del azul es la distribución de las características de las personas no tratadas, es decir, las personas de control. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que los tratados tienen una distribución más hacia la derecha que los del control. Es decir, hay diferencias sistemáticas. O sea, hay una, puede que existe una correlación entre X, que es nuestra variable observada, y la asignación del tratamiento. ¿Ok? Eso es lo que estamos viendo acá. Que hay una correlación, o por lo menos hay una relación entre la asignación del evento y la observada. ¿Ok? Por eso es que sistemáticamente todo se mueve hacia la derecha, en el caso del rojo. Entonces, lo que nosotros vamos a querer hacer en este caso es buscar empatar personas. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, nos gustaría empatar personas que estén dentro del área que comparten las dos distribuciones. ¿Ok? Matemáticamente, nosotros deberíamos definir un área sobre la cual las personas, o sobre la cual tengamos personas parecidas, que sería todo el área en donde se cruzan las funciones. Pero eso es parte matemática, no la vamos a ver. ¿Ok? Vayamos a analizar esta estimación. Miren, para estimar esta forma de PSMatch, hay varios modelos, hay varios comandos, pero vamos a usar el PSMatch 2. Si es que no lo tienen instalado, instálenlo usando ssc install PSMatch 2. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que hacer. En este caso yo ya lo instalé, por lo tanto ya está usado. Veamos el código. Tenemos PSMatch 2 T. ¿Qué era T? T era el evento, ¿cierto? Si es que recibo o no recibo el tratamiento. X1 y X2, ¿qué significa? Son las variables explicativas. X1 y X2. Luego le vamos a poner coma y vamos a evaluar, vamos a usar nuestra variable dependiente. En este caso vamos a poner out y. ¿Qué significa esto? Vamos a correr primero cuál es la probabilidad o el score de acuerdo a las variables observadas, las variables explicativas observadas, cuál es la probabilidad de recibir o no recibir. Y luego, usando ese insumo, vamos a ver cuál sería la diferencia entre las personas comparables para obtener nuestra variable de resultados. ¿Está bien? Veamos un ratito. Corramos esto con control D. Esperamos que termine de correr porque demora un poquito. Ya, veamos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? PSMatch T, X1, X2, out, Y, AT. Ahora, si es que me preguntan qué significa este ATE. ATE viene del concepto Average Treatment Effects. Cuando ustedes están en este mundo de la evaluación de impacto, hay distintos conceptos que se usan para hacer referencia a los efectos causales. ¿Ok? El efecto causal, el mejor efecto causal que se puede obtener sería, se le llama ATE. Average Treatment Effects, o efecto de tratamiento promedio. ¿Ok? En español siempre se conoce como ATE, Average Treatment Effects. Hay otros conceptos, por ejemplo, el ATT, el Average Treatment Untreated, también el ITT, el Intent to Treat. Hay otros como el LATE, el ATE, que es el Local Average Treatment Effects. Y hay un montón como los efectos sobre los no tratados, etc. Entonces, toda esa discusión son discusión teórica, estadística. No me voy a meter en esa parte, pero si es que de verdad ustedes están interesados en estos métodos estadísticos, tienen que repasar un libro de estadística. Por ejemplo, yo tengo, hay un par de libros bien bonitos. Uno es el de Glenster, que es el de acá, el de cómo implementar evaluaciones de impacto. ¿Sí se ven? Es cómo implementar evaluaciones aleatorizadas, una guía práctica de Glenster y Takara Basha. Es un libro bien bacán, bien fácil de entender,
que por lo menos nos permite entender los conceptos, porque aquí los conceptos son claves. Como les digo, esto es más que estata, es pensar, escribir, conceptualizar. ¿Está bien? Es el libro de Glenster. Voy a ponerlo por acá. Es el de Glenister y Takahashi. ¿Cómo implementar evaluaciones aleatorizadas? Sí, el libro de Angry Priske también. Pero el libro de Angry Priske queda corto al momento de querer meterse en evaluaciones de impacto bien específicas. Por ejemplo, RCTs, estos evaluaciones, RCT, Random Control Trials, ¿ok? Estas evaluaciones clínicas que se les conoce, queda corto el Langridge-Priske. Langridge-Priske es un poco más como para econometría, y el Glenster Takahashi es más para evaluación de impacto, ¿ok? Como un tema específico de la econometría. Está en español también. No sé si está en internet. Lo venden en el Fondo de Cultura. Es un libro gordito. Es bien interesante. Bien, sigamos esto para meternos al Diff and Diff, que es lo más chévere. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a ponerlo un poquito más acá. Ok, entonces de nuevo, indirectamente se está estimando un score, ¿ya? Como verán acá, automáticamente se han creado un montón de variables, miren. Cargamos la base de datos. Ok. Estimamos la comando. Y miren las variables que se van a crear. Uy, disculpen. Se van a crear varias variables nuevas. PS score, que es el score que nosotros queremos. Por ejemplo, si le damos un histograma a PS score. Este es el score de la probabilidad de participación, ¿ok? Esa va a ser la probabilidad de participación. Yo lo puedo hacer para ambos grupos. Por ejemplo, PS score if t igual a 1 y PS score cuando 0, cuando los que no participan. Está más tirado para allá, ¿cierto? Bien. Tengo otras variables adicionales, como por ejemplo estas categorías de untreated, no tratado, y treated, tratado. Además, miren, tenemos esta cosa llamada support. ¿Ok? Support hace referencia a si es que todas las personas están en el mismo área de soporte o en la misma área de cruce de las variables. ¿Está bien? En este caso, el 100% está on support. En teoría, no debería ser el 100%. Debería ser un margen un poquito, se debería dejar un margen afuera. Eso es lo que sucede cuando tienes datos de verdad. Estos son datos simulados, pero en datos de verdad no todos están en el soporte común. El soporte en común es el área sobre el cual se cruzan las probabilidades estimadas. ¿Está bien? Además, hay otras variables adicionales como este weight. Mira, hay un montón de variables. Entonces, ojo con eso. Adicionalmente, tenemos una variable llamada diff. ¿Ok? Mire. Ist-pdiff. Esa PDIF, ahí está. Bien, ¿qué es esto? Es el P-score menos el P-score nearest neighbors. Directamente aquí hemos estimado el PS match, el propensity score, usando los vecinos más cercanos. Entonces, este gráfico lo que nos dice es qué tanta distancia hay entre el score de una persona y el score promedio de sus vecinos más cercanos. En este caso es solamente un vecino más cercano. Podemos hacer muchas otras formas, por ejemplo, veamos las opciones que hay. Podemos usar los bootstrap, podemos ponerle ponderaciones y podemos escoger distintas formas de emparejamiento. Este es el one-to-one. Este es el por default. El de default es el one-to-one matching, es decir, una persona con una persona similar. También podemos usar el k-nearest. K-nearest significa k cercanos. Si le decimos empátate con las 10 personas más cercanas. Ahí está. Radius matching, que es para un radio. Y el kernel matching. Ahora, si es que ustedes tienen que usar estas cosas, ¿con cuál de todos se quedan? La respuesta es con todos. O sea, tienen que estimar el PSM con todo. ¿Ok? Y eso es lo usual. Al final, probablemente se queden con el kernel. ¿Ok? El kernel lo que hace es, voy a empatar con todos. O sea, con todas las
con todos los el resto de observaciones, pero asignándole un peso. Las personas que están más cerca van a tener un peso mayor y las personas que están muy alejadas van a tener un peso menor. Esa es la intuición. Entonces, si ustedes tienen que hacer algo así como para su tesis o para su trabajo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Todo. One to one, tan nearest, radius y kernel. O sea, literalmente todo. ¿Está bien? En general les debería salir todo similar. Si es que no les sale similar, problema. Ahí es un problema del método. ¿Está bien? A ver. Sí, da igual. Puedes usar Epanechnikov, normal, lo que sea. Usualmente por default se usa el kernel de Epanechnikov. Acá está. Tararara. ¿Dónde está? Halanovis. Kernel type. Acá. Por default, el tipo de kernel por default es el de Epanechnikov. ¿Está bien? La idea es que si su regresión es buena, todas las formas de kernel deberían ser similares. Relativamente similares. ¿Está bien? Igual, si es que se tiene que quedar con algunas, la por default del de Epanechnikov, que parece una normal, y la normal. Y el uniforme. El uniforme, como dice el nombre uniforme, le agrega el mismo peso a cada una de las observaciones. Entonces, es el, digamos, no se está haciendo la ponderación. Entonces, ahí sí puede que tengan una forma media rara. ¿Está bien? Pero sí, muy buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? No hemos visto esto. Bien, entonces, tenemos esta situación. Regresemos a nuestro resultado. Estimamos el probit y luego estimamos las diferencias. Ojo, miren. Por ejemplo, aquí, vayamos al ATT. ATT es el efecto del tratamiento sobre los tratados. Es distinto al efecto de los tratamientos totales, el ATE, en que acá solo se comparan aquellas personas que han sido tratadas, ¿okay? Que están dentro de la clasificación de tratados. Veamos, ATT, el efecto promedio, es decir, el Y promedio es 1.89, mientras que en los controles, el efecto promedio es 0.87. Si restamos estos dos, obtendríamos 1.01. ¿Está bien? Como calculamos eso, podemos calcular su desviación estándar y un T estadístico. ¿Está bien? También podemos calcular el ATU, que es el Average Treatment Untreated, sobre los no tratados, y el ATE. De nuevo, el ATE es una resta simple, por eso es que no tiene ni estándar error, no tiene información adicional de la distribución. Entonces, por eso no se le hace ningún test encima. ¿Ok? A ver, entonces, ¿qué están viendo aquí? El ATE tiene, no tiene estrellas, ¿cierto? No le estamos viendo ninguna estrella ni ningún p-value de significancia, ¿cierto? No es como en este caso que para estos valores nosotros podemos calcular el p-value. Ahí está, el p-value está ahí tal cual, clarísimo, ¿no? En este caso no. Entonces nosotros tenemos que comparar manualmente el estadístico de... Un segundito, que es una llamada urgente. Está llamando urgente estas cosas. Ok, entonces, si es que ustedes quieren evaluar la significancia de este ATT, tendrían que comparar la distribución correspondiente con ese t-estadístico. ¿Está bien? Por default no lo saca. Veamos otras cosas. Por ejemplo, ustedes también pueden usar un comando que se llama t-effects. ¿Está bien? Por ejemplo, aquí estamos encontrando el ATT. El ATT, en verdad, es lo mismo, pero para NN10. Ojo. NN es nearest neighbors, o sea, vecinos cercanos. En este caso es relativamente distinto. Por ejemplo, ponemos TFX, PS match, entre paréntesis ponemos el resultado, que sería Y, y luego ponemos el tratamiento, los controles, y le decimos específicamente que estime un probit. También podemos estimar un logit, por ejemplo. Pero como saben, logit probit da igual, va a salir lo mismo. ¿Está bien? Y encontramos esto. A diferencia del modelo anterior, en este caso estamos calculando no solamente la diferencia en los coeficientes, por ejemplo el ATT, este sería el ATT, ojo, sino que lo escriben distinto, pero nos está dando el p-value.
En este caso tenemos el p-value. Ya podemos hacer la inferencia sobre la variable previa. En este caso no. ¿Está bien? Ahora, ¿no son exactamente los mismos? Sí, miren, acá sale 1.005 y acá no sale por ningún lado el 1.005. O sea, son ligeramente distintos. ¿Por qué también? Porque estamos evaluando con 10 vecinos acá. Vamos a evaluar a ver qué sale con, si le ponemos solamente un vecino. ¿Está bien? Esperamos que corra. Bien, ¿qué sale? 1.19. Comparemos, ¿no? Acá está, 1.19. 0.1730. 0. Un poquito distinto. Ahí es un poquito distinto. Ahí robust. Estos son errores robustos y parece que en el caso previo no es robusto. Ahora, ¿con cuál te quedas? Yo me quedaría con este porque me parece más fácil tomar de frente, hacer la inferencia, ¿cierto? Ya tengo el p-value, se acabó. En este caso, de nuevo, tendrían que ustedes calcular a mano la distribución para ver si es significativo o no. O también hacer otros métodos de significancia, por ejemplo, un bootstrap. Hacer un bootstrap de esto para ver qué ocurre. ¿Está bien? Entonces es más complejo. Bien. A ver, sigamos en el siguiente. También este es el caso del kernel. Podemos estimar para ver qué ocurre. El caso del kernel es muy similar, ¿ve? Es igualito, 0.19. No debería haber significancias, no debería haber diferencias grandes entre las cosas que están haciendo. Ese es punto uno. No deberían haber diferencias grandes. ¿Está bien? Bien, veamos ahora esta cosa de diferencias en diferencias. Esto sí es más usado, es más importante que el PSM. El diferencias en diferencias lo que busca hacer es evaluar el efecto del tratamiento comparando un grupo de control y un grupo de tratamiento a través del tiempo. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos dos poblaciones similares, ¿ok? Dos poblaciones similares, les estamos haciendo el seguimiento, pero a una de ellas se le da un beneficio adicional, un tratamiento. No sé, se le da un bono, se le da capacitación, se le regala un televisor, un carro, se le da plata en cash, una cosa por eso. Entonces, nosotros seguimos haciéndole el seguimiento a las personas y recogemos información en los periodos posteriores. Entonces, si es que las personas son comparables, el grupo 1 y el grupo 2 son comparables, el efecto causal del tratamiento debería ser la diferencia de las dos personas en el futuro, ¿está bien? Para esto viene este modelito. La mejor forma de ver esto es en la ecuación. Ojo, la ecuación de diferencias en diferencias, no paramétrica, ¿ok? Es decir, usando estas ecuaciones lineales, se escribe así. Podemos usar ecuaciones no paramétricas, o sea, formas, como una función o cosas más complejas, sí, pero eso está fuera. Eso lo vamos a ver ahorita en regresiones discontinuas. Por lo menos, una diferencia en diferencia se puede escribir de esta manera, ¿ok? Veamos. Y t, o si sale it es un panel, ¿no? Es igual a un alfa 0, que sería un alfa, un intercepto común, alfa 1 t1 grande. ¿Qué significa ese t1 grande? T1 mayúscula es igual a 1 cuando se trata del grupo tratado. Es decir, nosotros desde el punto 0 seleccionamos el grupo 1 y grupo 2, el grupo que va a ser tratado y el grupo de control. ¿Ok? A ese grupo tratado lo vamos a llamar 1, T mayúscula igual a 1, y al otro grupo T mayúscula igual a 0. Adicionalmente, hay un T minúscula igual, un T minúscula de T. T minúscula de T es igual, tiene el valor de 1 para los periodos posteriores a la entrega del beneficio y 0 para los periodos previos a la entrega del beneficio. Veamos. ¿Qué significa esto? Es una dummy. ¿Se acuerdan que esto ya lo hemos visto en el panel hace un rato, cierto? Esto es un efecto fijo, ¿no? ¿Y esto qué sería? Un efecto temporal. Este es el efecto de pertenecer al grupo y este es el efecto de un corte de años. ¿Está bien? T mayúscula, los grupos tratados y control. Y T minúscula, periodo antes de la prueba y después de la prueba. O antes del beneficio y después del beneficio. ¿Está bien? Es un panel de un two-way fixed effects, como lo estábamos viendo hace un rato. Pero en este caso, en el caso de las diferencias en diferencias,
el estimador de interés, lo que nosotros de entrada queremos estimar es este beta de acá. ¿Está bien? Es la interacción entre T mayúscula y T minúscula. ¿Ok? Queremos ver cuál es la diferencia de recibir el beneficio solamente en el grupo de tratados luego de que reciben el tratamiento. ¿Está bien? ¿Cuál es el chiste aquí? ¿Por qué se le llama diferencias en diferencias? Porque nosotros vamos a tomar, si lo tuviéramos que hacer a mano, tendríamos que tomar una primera diferencia igual a la diferencia entre el resultado, la variable de resultado, entre las personas o entre el grupo de personas. Y la segunda diferencia sería a lo largo, en diferentes tiempos. Por eso se le llama diferencia en diferencia, porque diferenciamos con respecto a los grupos y con respecto al tiempo. ¿Pueden ser diferencias en diferencias en diferencias? Sí, como que tres diferencias, sí, sí se puede. ¿Cómo? Por ejemplo, si le agregamos un distrito o una región. Si le agregamos un subíndice que se llame R de región, también podemos tener un efecto fijo a nivel de región. Entonces, ese efecto fijo a nivel de región lo deberíamos no solo calcular adicionalmente como un alfa 3R de R, sino también como dentro de esta interacción de aquí. Deberíamos poner beta T de I por T de T minúscula de T por R de subíndice R, por ejemplo. ¿Está bien? Por si están interesados en eso. Aquí el epsilon debería ser epsilon IT. ¿Está bien? Entonces, siempre que nosotros nos salen de diferencias en diferencias, se está estimando un panel de efectos fijos, tal cual. No hay magia detrás de eso. Literalmente, y eso lo vamos a ver ahorita, es poner reg o xtreg. Ahora, ¿cuándo se usa la triple diferencia? Cuando tú lo quieras usar, o sea, cuando tus datos te lo permitan y tu idea, tu interés, o sea, si tu hipótesis es esa, pues usas esa triple diferencia. Sí. O sea, que depende de lo que estás estudiando. Ojo que también pueden haber diferencias en diferencias que no tengan nada que ver con el tiempo. Eso, bastante ojo con eso. Uy, se salió. Pueden haber diferencias en diferencias que no tengan que ver con el tiempo. Se los dejo, no lo he puesto como ejemplo, pero hay un paper clásico de Aragón y Roo sobre el efecto de la actividad minera sobre la economía local. Ahí no hay un tiempo. Ahí lo que hacen es tomar el panel del ENAO, o sea, tomar las ENAOs, agrupar a las personas como si fueran datos agrupados, ojo. O sea, ni siquiera es efectos fijos ni efectos aleatorios, sino agrupan los datos. Y luego recién le agregan efectos fijos, pero no a nivel de tiempo, sino a nivel de la distancia con respecto a la mina. Y desde cuando en cuando, o desde minas que funcionan, minas que no funcionan, y la distancia. Entonces es un efecto fijo es si la mina funciona o no funciona, y la otra efecto fijo es la distancia. No hay tiempo, pero sigue siendo diferencias en diferencias. ¿Está bien? Es bien interesante. Ahora, ¿cuál es el supuesto clásico detrás de esto? El supuesto es el de tendencias paralelas. ¿Ok? Tendencias paralelas. Nosotros esperamos que, de no haberse dado el evento, las tendencias en las variables de resultados entre el grupo de control y el grupo de tratamiento deberían ser las mismas. ¿Está bien? Ese es el supuesto clave. ¿Está bien? Se pueden hacer test de placebos. Esos test de placebos no son test estadísticos, sino es que estimar otro tipo de cosas como para justificarlo. No existe un test estadístico que te diga que la tendencia es paralela. No existe. Es una cuestión de justificación y de creatividad. ¿Ok? Veamos un ratito cómo hacer esto en el STATA. ¿Está bien? Para hacerlo en el STATA vamos a tomar una base de ejemplo. ¿Ok? Es una base de ejemplo. Tenemos distintas variables. Tenemos un país A. Tenemos distintos países, años. Tenemos nuestra variable de resultado, una variable binaria de resultado, también por si queremos estimar ya no solamente cuando nuestra dependiente es continua, sino también discreta. Tres predictores y una categoría de opinión, que creo que no la vamos a usar. ¿Está bien? Ahora, lo primero que tenemos que crear para estimar nuestro panel es nuestro indicador del tiempo. Por ejemplo, en este caso, vamos a evaluar un evento aleatorio. O sea, vamos a asumir que hay un evento
que a partir del 94 ocurrió algo, ¿está bien? Puede ser, sucedió un evento, ¿está bien? Nací yo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos crear ese evento. ¿Ok? ¿Cuál sería la otra variable que necesitamos? La otra variable que necesitamos es el grupo de tratados y el grupo de control. Veamos qué estamos haciendo aquí. Vamos a crear un grupo de tratamiento solo para los países que son mayores a 4. Es decir, estamos haciendo datos, es una simulación, ojo. Si le quitamos la etiqueta, vamos a ver que los que son mayores a 4 son grupo 5, 6 y 7, es decir, grupo E, F y G. ¿Está bien? ¿Qué es lo que vamos a crear después? Vamos a crear la interacción. Esta interacción de aquí. ¿Ok? Para crear la interacción, simplemente, literalmente multiplicamos esto. Vamos a multiplicar time, que es nuestra T minúscula, y treated, que es nuestra T mayúscula. Como verán, de los 70 datos que tenemos, que nos estamos quedando, solamente 18 están en ese subgrupo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo estimaríamos el modelo? Tal cual como lo hemos visto acá. O sea, tal cual como está ahí. Significaría reg y time treated did, ¿cierto? En este caso, nuestro time y treated son 0 y 1, pero tranquilamente también podemos ponerle y ponerle una i acá. O sea, en verdad da igual. Regresionemos nuestro diferencias en diferencias. ¿Está bien? Bien, ¿qué obtenemos? Este sería nuestro estimador. 2289 sería nuestro estimador de aquí. Nuestro alfa 1. 1775 sería nuestro alfa 2. Y menos 2519 sería nuestro estimador beta. ¿Está bien? Ojo. Beta. Entonces, sí, también podemos agregar otras variables independientes. Podemos poner un conjunto de variables X adicionales para controlar los efectos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, aquí tenemos tres predictores. Lo podemos usar también. Podemos poner X1, X2, X3. Igual, nuestra variable de diferencias en diferencias sigue siendo la interacción. ¿Está bien? Agreguemos o no agreguemos controles, la variable de diferencias en diferencias sigue siendo esta interacción. ¿Está bien? Ahora, obviamente nosotros es solamente estimar este panel de diferencias no nos está asegurando la exogeneidad. O sea, no nos está asegurando que nuestra relación es causal, para nada. Tenemos que justificarlo. Tenemos que justificarlo escribiendo unas razones o viendo los datos. Tenemos que justificarlo con ganas. Esa es la parte difícil de estas cosas, justificar. O sea, que la otra persona te crea. ¿Está bien? Pero sí, podemos agregarle más variables acá. También hay otros comandos, como el comando div. Y antes de que termine, si es que nosotros no queremos multiplicarlo de esta manera, podemos hacer esto, miren. Podemos usar nuestro término de interacción y estimar todo, o si no también estimar con doble michi y va a salir lo mismo. Nuestra interacción va a ser 2519. ¿Está bien? Hay otro comando que se llama el comando div. Si es que no lo tienen instalado, lo instalan con ssc install div. Lo corremos. Y obtendríamos una diferencia como esta. ¿Ok? Aquí estaría 2500, etcétera. Esa sería la diferencia. Ahora, si es que ustedes tienen que correr su div and div, intenten hacerlo de manera simple. Es decir, no usen este comando. No usen ese comando, no lo usen. Usen el comando simple, el comando reg. ¿Ok? Porque de esta manera ustedes pueden especificar más cosas, pueden agregar. O sea, deberían mantenerlo simple. ¿Está bien? Esa sería la diferencia. Como ven, diferencias en diferencias es súper simple. No hay ninguna magia. Cuando ustedes vean diferencias en diferencias, les están hablando de un panel. ¿Cómo se corre un panel? En este caso sería la regresión de panel efectos fijos, pero usando el comando reg.
¿Está bien? ¿Está clara esa idea? Simplemente usen reg. ¿Está bien? De nuevo, si ustedes quieren hacer diferencias, diferencias, el problema no es la estimación en sí o el comando, sino es qué tan exógeno es el evento, uno. Qué tan comparables son los grupos. El grupo de control y el grupo de tratamiento deberían ser comparables, o sea, deberían ser similares. Y cómo justifican ustedes el supuesto de tendencias paralelas. ¿Ok? Esos son los puntos claves. El supuesto de tendencias paralelas no se justifica usando un test estadístico. Por ejemplo, no como en el caso del resto de casos que habíamos visto que tenemos un test estadístico para justificarlo, en este caso no. Es una argumentación, se tiene que presentar evidencia, convencer a la persona que lo va a leer, en cierto modo. ¿Está bien? Bien, ahora vamos a ver al toque esta cosa de diseño de regresión discontinua. Hay otros eventos, hay otras formas de evaluaciones, o sea, de este tipo de métodos un poco más avanzados. Por ejemplo, los event studies, los estudios de eventos, los controles sintéticos, todos esos son modelos que se están desarrollando. Particularmente, el control sintético y el event study son modelos que están desarrollándose. O sea, no son modelos que ya están, que son súper concisos y que ya se pueden, que son como los modelos de mínimos cuadrados ordinarios, de dos etapas, de generalizado, etc. No, son modelos que se están teorizando recién. Entonces son bastante avanzados, ¿ok? Ojo con eso. La regresión discontinua también está en esa onda. Ese es el problema, no hay libros de event studies. No hay. Es tan reciente que no hay ningún libro que tenga event studies de manera teórica. Es un problema, yo también es un problema, pero la mayoría de libros son de finanzas. Porque esta metodología de event studies viene de las finanzas. Entonces es loco, porque es una metodología que se importa de las finanzas porque se quiere evaluar cuál es el efecto de eventos aleatorios sobre el precio o la cotización de una empresa. Entonces, para finanzas hay un montón de libros, pero para la economía del desarrollo o para el resto de temas de economía no hay ningún libro, es increíble, no hay. O sea, tienes que leer los papers, algunos papers que lo usan y ver qué cosa puedes interpretar, pero no existen libros. Para el control sintético tampoco existen libros finales. Lo que pueden leer es leer los papers de Abadie o de las personas que usan los controles sintéticos para más o menos ver qué hacer si ustedes quieren hacer algo parecido. Pero no hay nada final. Por eso es que no los he puesto porque no hay teoría final. ¿Ok? Incluso los comandos que están en Stata están a medias. Entonces es como que no es, o sea, está a medias todo. ¿Ok? Mira, la mayoría de papers... Hay un paper de Agüero. Agüero 2020 sobre... Bueno, te lo voy a poner en público. ¿Eh? Si es que quieren ver un paper con event studies, pueden poner Agüero 2020. Es Domestic Violence and COVID, por ejemplo. Justamente por esta crisis actual, la mayoría de estudios que busca ver el efecto de las cuarentenas sobre distintas cosas usan event studies. Hay un montón. Hay un paper de Leslie Wilson. También pone domestic violence. Y también usan event studies. Y ahí pueden leer un poquito qué es esta onda, pero es más o menos bien avanzado. Moderno, no diría avanzado porque es bien fácil de estimar, es el toque, pero requiere un montón de pensamiento, datos especiales, una cosa. ¿Está bien? Veamos un ratito las regresiones discontinuas. ¿Cuál es el chiste de la regresión discontinua? En el caso de las regresiones discontinuas, esta es, digamos, la gran imagen. ¿Está bien? Nosotros vamos a ver que alrededor de un quiebre de esta variable, se parece. Regresemos un poquito. Supongamos que, por ejemplo, el examen de admisión de las universidades, ¿cómo funciona? Las personas entran de acuerdo al puntaje que obtienen, ¿cierto?
supongamos que el puntaje que obtienen las personas es esta variable de aquí. ¿Ok? Es una variable continua. Por ejemplo, una variable continua del 0 al 100. Y las personas que están, supongo que ustedes necesitan 500 para entrar a la universidad, y si sacan 499 no ingresan. ¿Ok? Por ejemplo, ¿habrá alguna diferencia significativa entre la persona que saca 501 y 499? Probablemente no. Probablemente la persona que entró por un punto más y la persona que entró por un punto menos tengan las mismas características en términos de desarrollo matemático, de razonamiento verbal, razonamiento matemático, lo que sea. Es decir, alrededor de este quiebre más o menos aleatorio, las personas son muy similares. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es con el SISFO, por ejemplo, y eso lo vamos a ver después con el paper de Bernal. En el caso del SISFO, el SISFO es el sistema de focalización. A las personas se le da un score, un valor, de acuerdo a las características socioeconómicas que tiene. Si una persona es más pobre que otra, tendrá un SISFO menor, tendrá un SISFO mayor, ¿está bien? Un sistema de focalización de hogares. Entonces, por ejemplo, para que decir, antes, cuando en teoría el SIS no era universal, teoría, antes el SIS se debería entregar de acuerdo a tu nivel de focalización. Si de acuerdo a tus características tienes un nivel de focalización que te categoriza por encima del umbral de la pobreza, por decirlo así, o encima del umbral que se te considera pobre, entonces te dan SIS y por debajo no. Pero al final, las personas que están alrededor de ese quiebre son, la verdad, que son las mismas, ¿no? O sea, son las mismas personas, nomás que uno gana 2 soles más que el otro. Cosas así. Entonces, al final son muy similares. Es la misma idea del examen de admisión. Las personas que están en el umbral de entrar y no entrar a la universidad son las mismas. Literalmente son las mismas personas. O sea, si uno sacó un punto y el otro sacó menos un punto, es porque por alguna razón, o sea, es una pregunta de diferencia, no hay una cosa sistemática. ¿Está bien? Eso es lo que quiere explorar la regresión, el diseño de regresión discontinua. ¿Está bien? Es decir, vamos a tener un running variable, una variable continua, que va a ser el SISFO, el puntaje de admisión a la universidad, etc. Y vamos a tener dos grupos. El grupo de tratamiento, que es el grupo que está marginalmente al otro lado del corte, y el grupo de control, que es el que está en el otro lado del corte. ¿Está bien? Así vamos a definir D mayúscula con U igual a 1 a las personas que están, por ejemplo, en este caso, debajo del corte. ¿Por qué pongo 0? Porque se estandariza. Por ejemplo, si nuestra línea de corte, si nuestro puntaje de ingreso a la universidad va de 0 al 100 y el corte está en 50, entonces lo estandarizo. Entonces, es decir, el corte le quito 100, le quito 50 a todo y el corte ahora está en 0. Simplemente para hacerlo matemáticamente más entendible. Entonces, 0 para arriba, entro a la universidad, 0 para abajo, no entro a la universidad. Lo mismo. En este caso, para las personas que están debajo del punto, recibo mi tratamiento. Por ejemplo, si estoy debajo de la línea de pobreza, recibo un beneficio social. Si estoy encima de la línea de pobreza, no recibo ningún beneficio social. Incluso si es que gano 1 sol más de la línea de pobreza, soy igual de pobre que aquel que está 1 sol menos de la línea de pobreza. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, la forma más simple de hacer la regresión discontinua es esta regresión discontinua nítida. Como verán, ¿a qué modelo les hace recordar esto? Es un modelo simple, ¿cierto? Es el modelo de estimación que ya conocemos. OLS. En este caso, nuestra variable de interés es el eta que está asignado al D. ¿Ok? A la categoría de recibir o no recibir. ¿Cómo estimamos eso? Con una regresión por mínimos cuadrados ordinarios. Es tan simple como eso. Ahora, esta no es la categoría de interés, sino la categoría de interés es esta, la regresión discontinua borrosa o fuzzy RD. En este caso, no vamos a tener una variable, o sea, no vamos a poder tajantemente decir de 50 para arriba entro a la universidad y de 50 para abajo no entro a la universidad. No, puede ser que alguna persona, por ejemplo, en el caso del SISFO, si es que de 0 para arriba recibo tratamiento, recibo beneficio social, y de 0 para abajo no recibo, puede ser que alguien que está
que no debería recibir, recibió porque conoce al que registra estas cosas. O entró porque tiene alguna condición de severidad que lo hace entrar, ¿entiendes? O simple corrupción. Entonces, cuando se tiene esas situaciones, está en las revisiones descontinuas por rosas, ¿ok? Y por lo tanto, ya no podemos usar una regresión como esta, que es una regresión por OLS. En este caso, tenemos que usar un comando especial de stat. ¿Okay? Como ejemplo de esto, al final lo que se quiere hacer es un kernel. ¿Okay? Es lo mismo que el PCM. Hacemos un kernel alrededor del corte, agregándole distintos pesos a las observaciones, promediándolas y comparándolas. ¿Okay? Es básicamente muy similar al PCM. Vamos a ver este ejemplo. Ustedes pueden entrar en internet les aconsejo que entren en internet y busquen descargar el esto porque así van a aprender cómo descargar bases de datos de papers en internet. Vamos a evaluar el siguiente paper. ¿Está bien? Vamos a evaluar, vamos a usar de ejemplo este paper de Bernal, Carpio y Klein del 2017. Bernal es una profesora de la Pacífico, Noelia. Carpio es de la Universidad de Piura y Klein es, me parece, un holandés, es profesor de una universidad de Holanda. Ellos lo que hacen es el efecto del acceso al seguro de salud, evidencia de una regresión discontinua en Perú. ¿Okay? Entonces ellos van a ver cómo se comparan aquellos que están accediendo al sistema de salud con aquellos que no, comparándolo con otras características socioeconómicas. ¿Está bien? Entonces, por favor, les pido que entren en internet y descarguen estos datos. Busquen en internet The Effects of Access to Health Insurance, Evidence from a Regression Discontinuity Design in Peru. Entren a la página web del journal y ahí les va a salir descargar los datos de replicación. Por favor, hagan eso porque van a aprender cómo descargar de internet. ¿Okay? Si quieren aprender cómo usar esta, tienen que aprender cómo googlear también. ¿Está bien? Bien, entonces tienen que tener estos comandos. Los códigos, el input, el output, paquetes estadísticos adicionales y algunas bases temporales. ¿Está bien? Veamos un poquito. Entonces, tenemos que el estudio explota la variabilidad alrededor del corte de la variable SISFO, del sistema de focalización de hogares, que determina la asignación del SIS. O sea, a partir de que el sistema de focalización de hogares genera una puntuación para cada hogar en base a distintas características socioeconómicas. ¿Ok? Okay, entonces, ahora veamos los do files de los autores. En este caso, enfocémonos aquí. No lo voy a abrir acá porque se me va a colgar la computadora, pero ustedes lo pueden abrir. La primera parte, y les recomiendo que, por favor, evalúenla, estudienla y chequeen esto porque es bien interesante porque están viendo los códigos de los autores, están viendo los autores mismos. Aquí no estoy metiendo letras, no estoy metiendo nada, porque quiero que vean qué es lo que hace un economista escritor, un profesional de esto, ¿está bien? ¿Qué es lo que hacen primero? Juntan las bases de datos, ¿está bien? Juntan la base de datos de todos los módulos del ENAO. O sea, literalmente estamos usando el ENAO, ¿está bien? Junto las bases de ENAO, creo mis variables explicativas, por ejemplo, si tengo gas, si tengo cocina, si tengo televisión a color, si tengo una refrigeradora, una lavadora, computadora, si tengo carro, si tengo radio, etc. ¿Por qué es que hacen esto? Porque los autores van a estimar el sistema. O sea, yo no puedo saber cuál es el valor de estimar ese SISFO a partir de los datos del ENAO. ¿Está bien? Uy. Junto a los datos y vamos a hacer, y ahí les pediría que vean el Welfare Index 2. Entonces ahí, a partir de todas estas variables, se estima la puntuación del SISFO, que los autores llaman índice de bienestar o welfare index. ¿Está bien? Tararara. Estos son las variables de salud, que no son muy interés, y vamos a pasar de una vez aquí al Ardili. Chévere. Como verán, ojo acá. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a crear un ZIFH. Z significa, usualmente en estas cosas de regresiones discontinuas, al Z se le llama a esta variable continua de asignación. Y le vamos a disminuir el IFH, que sería el SISFO sintético, el SISFO estimado, menos el corte. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que el Z esté en cero, esté evaluado en cero.
¿Está bien? Vean aquí, vamos a poner a los que son elegibles, a aquellas personas que están por debajo del corte. ¿Ya? Y luego vamos a hacer una interacción entre el Z1, que es lo mismo que nuestro corte estandarizado, y la categoría de elegible. Adicionalmente hay otros cortes, por ejemplo, lo cortan en 20, en 50, etc. Y se estiman las interacciones, ¿ok? Ahora, vayamos al resultado. Ese es el setup importante. Ahora, vayamos a la regresión en sí, ¿está bien? Vamos a usar el comando R de robust. ¿Ok? Ese RD robust es un comando, los autores están al final, de estos autores, Calónico y Cataneo. Calónico es argentino, creo, chileno, creo que es argentino. Y Rocío Titiniuk también es argentina, y los otros sí son, este es italiano y este es gringo. ¿Ok? Pero son autores latinoamericanos al final, bien interesante. Entonces, ojo que este modelo, si ven aquí, las referencias son del 2020. Por eso les digo, esto es súper avanzado y es demasiado actual. Miren, ni siquiera está publicado. Es un forthcoming. Entonces, intenten no meterse más bien a las datas, sino leer. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer esta estimación? Va a estimar justamente un kernel alrededor del corte para comparar a las personas. ¿Está bien? Veamos nuestro gráfico. ¿Cómo vamos a usar ese comando robust? Lo vamos a usar de esta manera. ¿Ok? Ven. Robust, consulta es la variable dependiente. Vamos a ver cuál es el efecto de que la persona efectivamente tome una consulta médica, si es que tiene o no tiene, si es que es elegible o no elegible para tener un seguro de salud. Por ejemplo, una persona que no es elegible para el seguro de salud probablemente tenga menos probabilidad de ir a una consulta debido a que tiene que pagar, ¿cierto? Entonces, en este caso se está viendo el efecto sobre la consulta. Ojo, ¿qué más estamos haciendo? Estamos... una subcategoría que no es de interés, estamos poniendo el corte en cero, este C es igual al corte, ojo, el P hace referencia al polinomio, el RD robust va a estimar un kernel polinómico. ¿Qué significa un kernel polinómico? Que va a ser una función de distintos grados, es decir, ¿un polinomio qué es? Un polinomio es una función de la suma de distintos grados, ¿cierto? Por ejemplo, x más x cuadrado, más x cubo, más x cuarta, más x quinta, más x sexta, más x séptima, más x octava, novena, décima, etc. ¿Ok? Si es que ustedes se meten a ver algunos papers, pueden tener polinomios de hasta 12 grados. Es decir, x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, hasta x a la 12ava, x a la 13ava, x a la 20ava, etc. Medio complicado. Luego van a usar las covariables, en este caso, indicarle las covariables y seleccionar el bandwidth select. No lo voy a correr porque demora bastante en correr y la computadora se va a colgar ahorita porque estoy usando el internet y todo, pero de nuevo les pido que lo puedan correr. No lo corrido porque se me va a colgar la computadora. Es un comando bien pesado. ¿Está bien? Pero luego de estimar esto, usando, esto es el bando, el ancho de banda, estos son las covariables, el grado del polinomio y el corte. ¿Está bien? Al final, all significa que me presente todos los resultados. Voy a tener los resultados de esta manera y a mí me va a interesar ver estos variables de acá. ¿Está bien? En este caso, estoy encontrando que hay una diferencia de 0.13 en la probabilidad de consultar o no consultar. Es decir, si es que, a ver, una pregunta. Sí. Mira, Raúl nos pregunta, ¿y qué grado de polinomio se usa? ¿Influye en el resultado? Sí influye en el resultado, y no hay un criterio claro para ver el grado del polinomio. O sea, por lo menos no hasta donde yo sepa. De repente, en los últimos papers, como ven, hay papers del 2020, 2019, de repente ahí sí pueden ver. ¿Ok? Ahora, ¿corte es el punto de corte en la variable discontinua? Sí. Ahora, ojo, ese corte es el corte teórico, ¿cierto? Porque, de nuevo, si estamos ante el caso del FASI RD, de la regresión FASI, en donde no es un corte claro, ese corte es solamente teórico, porque van a haber personas que están cruzadas, ¿ok? Pero ese corte de aquí, este cero, es el corte teórico. O sea, en teoría debería ser cero, pero todavía hay ciertas personas que se cruzan. Por
ejemplo, alguien que no debería recibir el tratamiento pero que recibe, y alguien que debería recibir el tratamiento pero que no recibe. ¿Está bien? ¿Hay test? Sí. Debe haber, pero de nuevo, eso sí, no estoy actualizado en estas cosas. Si es que ustedes están súper, súper interesados en esto, métanse aquí, miren. Optimal Bandwidth Choice for Robust Bias Corrected Inference. Es forthcoming, ni siquiera está publicado. ¿Qué más? Aquí, métanse a estos de acá. Regression, Discontinuity, Design, Using Covariates. Y aquí, desde el 2014A y el 2018-2019. Métanse a ver esos papers, si es que están bien interesados en eso, pero son papers bien avanzados. O sea, es pura matemática, es bien complejo. El resultado final es este número de acá, 0.13. Es decir, mi probabilidad de recibir una consulta aumenta en 13% de pertenecer al grupo seleccionable para recibir el CIS, por ejemplo. Esa sería la conclusión, ¿está bien? Ahora, hay un montón de cosas aquí, hay un montón de teoría detrás, y de nuevo, si es que de verdad estén interesados, les recomiendo que se metan a la teoría. Ahora, no es solamente el gráfico lo interesante, sino también el plot. Vean acá, por favor. Este es un comando que usualmente es el argumento principal. RDplot hace un gráfico como este, ¿ok? Van a ver consulta, S1 change, polinomio, confidence interval, shade significa sombras, las covariables que ya habían visto, el corte en cero, el bando de ancha, el ancho de banda. El ancho de banda, si es que quieren saber, deberían meterse a leer este paper, pero es 2020, es súper moderno, por eso no lo sé. Y el número de agrupaciones, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si hacemos el gráfico, vamos a obtener una cosa como esta. Estos puntitos de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Lo que hace el comando es agrupar cada valor alrededor de este punto, ir agrupando, como si fueran promedios móviles, generando 10 agrupamientos aquí y 10 agrupamientos acá. Pueden ser más, ojo, puedo poner más agrupamientos. Y con esos datos agrupados, hacer regresiones parciales. Por ejemplo, voy a regresionar solamente estos datos de acá y voy a regresionar solamente estos datos de acá. Entonces, por eso es que obtengo una línea así y una línea así. Y luego puedo calcular la diferencia como esta diferencia de aquí. ¿Está bien? Ahora, de nuevo, es un método bastante, bastante avanzado. Por ejemplo, en este caso solamente es el orden de polinomio 1. Esto sí es un código que yo le puse, o sea, para el polinomio 1, porque en el paper no solamente pone polinomio 1, sino lo pone más avanzado. ¿Está bien? A ver. No sé. No se sabe hasta que se haga. O sea, depende mucho del dato y depende mucho de la situación. Ya. El eje Y es el running variable, es decir, el corte. Por ejemplo, en el caso del SISFO, esto sería el SISFO, ¿cierto? La variable SISFO. Y en el caso del eje Y sería, por ejemplo, la probabilidad de recibir consulta. ¿Está bien? Esos serían los dos ejes. Abajo sería el SISFO y este sería la probabilidad. Pero eso es porque estoy haciendo una variable dicotómica en un modelo de probabilidad lineal, pero también podemos hacer una variable continua. Ahora, polynomial fit, supongamos que se dan cuenta que hay un montón de conceptos raros en esta cosa, hay un montón de conceptos raros. El polynomial fit hace referencia a que nosotros vamos a ajustar no un modelo lineal, sino un modelo polinómico. Por ejemplo, el modelo que conocemos nosotros, es el modelo de X igual a Y, ¿cierto? Acá. Ya, eso sería un modelo polinómico ¿de qué grado? De grado 1, ¿cierto? Porque mis variables X están en grado 1, es decir, su exponente es 1. Supongamos que yo quiero hacer un ajuste polinómico de esta ecuación, pero con un polinomio de grado, hasta un polinomio de grado 10. Tendría que poner X al cuadrado, luego poner x al cubo, x a la cuarta, x a la quinta, hasta x a la 10, y calcular para cada uno de esos exponentes adicionales el beta correspondiente. ¿Está bien? ¿Ok? O sea, sería de esa manera. ¿Está bien?
Eso sería un ajuste polinómico. ¿Se entendió esa idea del ajuste polinómico? Es simplemente una regresión con un montón de exponentes adicionales. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Ya. Supongo que sí. Chévere. Bien, entonces, como verán, esta última parte de regresiones discontinuas es poco fácil, en primer lugar. Tiene un montón de conceptos adicionales y requiere de un montón de discusión teórica. O sea, si es que de verdad estén interesados, les recomiendo que lean esto de Anglis y Plischke, o se metan a ver algún paper, alguno de estos papers básicos de Catanteo o de Calónico, si es que entienden también, porque es un paper bien avanzados, para que intenten averiguar qué es lo que onda con eso, qué hay detrás. ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? ¿Tienen alguna duda adicional? Ya, por ejemplo, Carlos nos dice que qué usarías con esto de los datos del niño y milenio. Ahí lo que tienes que ver es la literatura. Yo del niño y milenio no sé mucho. O sea, nunca he trabajado con nada que tenga que ver con educación, por ejemplo. Yo entiendo que los datos del niño y del milenio es un panel relativamente largo, ¿no? O sea, hay bastantes años para lo que es usual. O sea, es un panel corto, pero hay un montón de años, ¿no? Porque se les sigue por un montón de años. Pero ahí lo que tienes que ver es la literatura. O sea, tienes que ver la literatura. O sea, ¿qué dice la literatura? ¿Qué han hecho los papers previos? Y en base a lo que han hecho los papers previos, más o menos seguir. Personalmente, no lo sé. Porque nunca me he puesto a leer, nunca me he puesto a leer mucho de educación, por ejemplo. Educación con niños del milenio, no sé. No es mi tópico, así que no sé. A ver, nos dice John, ¿recomienda algún paper para evaluación de impacto ambiental? Ya, pero creo que ese es otro tema. Esto de los EIA, por ejemplo, ¿no? Las evaluaciones de impacto ambiental. Esos no son impactos ambientales como en el mundo de la estadística de impactos causales, sino más bien son estimaciones. Los EIA, ¿no? Las evaluaciones de impacto ambiental, estos documentos previos, esos documentos que se usan, por ejemplo, para justificar una inversión o la minería, etcétera, ¿no? Los efectos de la minería, etcétera. Esos no son efectos, o sea, no son estudios estadísticos causales, sino son estadísticos, son como que más de ingeniería. Pero, o sea, hay un trabajo descriptivo, pero no hay estas cosas. Así que no. A ver. Sí, debe ser. Puedes usar eso. Sí, la verdad que no sé, porque nunca he hecho nada con cosas de educación, por ejemplo. O sea, sí, los modelos de GLAAB y unas cosas por ahí, pero, o sea, es muy poco. No es mi tópico, por decirlo así. Bueno, chicos, un ratito. A ver, ¿alguien tiene alguna duda general? Ah, ya, miren, definitivamente, si es que quieren meterse a su evaluación de impacto, véanse el de Anglis y Plischke. O sea, busquen este libro. Miren, un ratito, voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar una cosa. Intenten conseguirse por internet este libro, el de Mostly Harmless Econometrics, que es el paper, este libro de acá. O, si no, el libro de acá. Mastering Metrics. Ese es el libro. Ese libro es bacán, porque, miren, tiene un montón de material. Por ejemplo, aquí. Ese es el libro de este de Anglis Plischke también. Pero tiene un montón de material adicional. Por ejemplo, IBs, Potential Outcomes, tiene los videos también. Está en inglés. Es así que podemos hacer. Pero hay material. ¿Ok? Y en el Mostly Harmless Econometric creo que también hay material. De Anglis. O si no, aquí métanse a la página web de Anglis y se pueden meter aquí, por ejemplo acá, Online Metrics, Joshua Anglis y Instructor Resources y ¿dónde está? Data and Program, por ejemplo. Entonces pueden meterse a descargar los datos de Anglis, de los papers de Anglis, que son los mejores. Ponerse a ver estos videos,
son bien chistosos además. Por ejemplo, Ceteris Paribus, Election Bias. Bien bacán, es un vacilón. Porque es como que te enseñaran como si fuera Kung Fu. Es lo caso. Y el pata, a Chris, estoy seguro que le van a dar el Nobel, por lo menos en de acá a 5 años. Si es que no se lo dan el lunes, porque también es una de las personas que, o sea, le pueden dar el Nobel este lunes. Entonces es bien chévere. Sí. Me pongo fanboy con esto. Pero métanse aquí, métanse a ver sus documentos, a sus papers, denle una vuelta a esto. Tienen todos los documentos para replicar sus estudios, están acá. Literalmente, simplemente descargan los datos y se ponen a explorar qué cosa es. Esa es la mejor forma de aprender, replicando al resto. Sí. Bueno, chicos, entonces, métanse a explorar internet, está bien útil. Y si tienen alguna duda, me mandan un correito. ¿Está bien? Yo intento responder fin de semana en la noche, o lunes en la mañana. El fin de semana estoy medio cabezón también porque tengo varias cosas, pero intento responder lo más rápido que puedo. Bueno, chicos, entonces nos vemos. Chau, chau, en cualquier momento me escriben cualquier cosita. ¿Está bien?